Alberto Vázquez, alcalde de Bolo, dous días tendo a xente correndo, cas bicicletas por aquí, por os montes do Bolo. Quería que nos fixese unha valoración. Bueno, pois foi bastante positiva. Desde o concello, pois, para ser, como vamos a ver, a esta nova corporación de La Coruña. E que tal a prueba? Buenísima. Era a primeira vez que veníais? No. No. Ayer hubo la de pie. Ya sí, sí, bien. También la hicisteis. Sí, sí. Oye, ¿qué estáis tomando ahí? Un caldo espectacular. Sí. Con una empanada que como está muy dura. Ya, el vino, muy bueno. El vino. O sea que todo bien en esta prueba. Bien. Gracias. A ti. Pues volvemos a pegar con Sonia Gómez, que a presidenta de la Federación Galega de Orientación. ¿Qué tal esta segunda prueba en bicicleta hoy? Bueno, hoy más dura que ayer. Sí. Sí, a ver, entre que hay el desnivel es mayor, la dificultad que tiene la bicicleta, entonces hoy mucho más dura. Y después que hoy ya no fue el tiempo que tuvimos ayer, ya nos empezó a llover, entonces hay más barro. Pero bueno, ha estado chula. Nos han llevado por los pueblecitos de Obolo, que son preciosos, y hemos disfrutado mucho, a pesar de la inclemencia del tiempo, muy bien. Pues muchas gracias una vez más. Gracias a vosotros. ¿De dónde sois? Yo vengo de Betanzos, del Club Pasatempo de Betanzos. ¿Y ti? De Coruña. De Bergondo, de Coruña también. Nada, quería que me dixerades qué tal, qué vos pareceu a prova. Ah, pues muy, muy bonita, muy chula, muy divertida. O tempo, bueno, con auga se pasa muy bien, no fixo moito frío, ben, muy bien, muy divertida, porque bueno, era eu pensei que os camiños iban a estar peor, pero bueno, permitía divertirse moito na bici, moi técnica, moi bueno, bonita. A vos gusta vos estar aí, gusta tamén o barro, non? Sí. Que non sexa moito, pero tamén andar. Un pouco de barro eu prefiro isto que 40 grados de calor. Entonces, sí. Así con un poquinho de auga está moi ben. Está moi ben. Un toque divertido. Geografía, xa vai o tempo, que sí. Mantón, pois. Pues, sí, hai. Sí. Estamos. Non para meter barriga nin para sacar. É unha máxima a viñerades hai 3 anos ou non? Sí, sí. Sí. Eu non. Así. Pero bueno, fora por outros camiños un pouco distintos. Sí. Sí, sí, utilizaron outra zona. Entón moi ben, moi ben. Sí, va de repetir si se volve a facer. Sí, sí. Sí, eu estive en Ontena de Pé, ademais tamén o terreo moi moi bonito. Chula. Este tamén pensei que iba a ser máis dura, pero ben, gustoume moito, pasei moi ben, sí. Por nada, muchísimas gracias. Bueno, te cuento. Moi bonito, moi chulo o recorrido, sobre todo con varias eleccións de ruta, nalgunhas sí que te metías ao desnivel puro e duro. Noutras quizás rodeabas un poquinho máis, pero a veces compensaba. Aunque o barro tamén das zonas llanas tamén te impedía a veces despregar a bici, que correra máis. Pero nada, o resto moi ben, unha meteorología pois galegos, que non podemos pedir outra cousa porque non nevou ni non choveu. Aunque o terreno estuvera un pouco complicado, pero moi divertido, moi bonito. Do fluvial de Lugo, polo que vexo. Por nada, moitas gracias. Hasta logo. Cerramos. Pero é tamén de ir polos fogos pola noite. Claro, tiro que sí, claro. A ver, hai dúas versións, pero como? Hai o de ir o mesmo fogo por estas. É que como ves, tamén non se para. Vamos que ya está. Listo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la prueba? Fantástica. Fantástica. ¿De dónde vienes? Ah, de Coruña. Vale, gracias. Gracias. ¿Qué tal la carreira? Ben. Costa. ¿De dónde ves? ¿De dónde ves? De Galaecia. Sí. Sí. Bueno, estás aquí una tropa do club este, sí. Somos un montón. Pero gustouche. Sí, claro. Pues ya está. Ven para entrenar perna, las montañas que tendes por aquí.